Voilà, si vous voulez vous installer. Je salue dans la salle la présence de Enrique Villamatas, un personnage filmé, un écrivain filmé, puisqu'une équipe espagnole le filme pendant son séjour à Paris. No se acaba nunca. Sí. Pero hay que distinguir entre lo que escribí en el libro y lo que podríamos llamar la realidad modesta de la vida. Yo vine aquí no para ser escritor, para probarme a mí mismo. Vine aquí porque no tenía casa en Barcelona. Y vine a ver a unos amigos de Madrid, a Adolfo Arrieta y Javier Grandes, que eran cineastas, que vivían en París, y vine con el escaso dinero que tenía en aquella época, con el dinero justo para visitarlos, por hacer algo. Literalmente muy perdido, ¿no?, en la vida, y fantásticamente bien perdido. Y Javier Grandes me dijo que me iba a enseñar los cuadros que pintaba en su Champ d'Yvonne. Y esa buhardilla resulta que estaba en el 5 de la Rue Saint Benoît, que fui a subir las 6 pisos, pero en la tercera planta no había ascensor. La tercera planta abrió la puerta a Marguerite Duras y habló con nosotros, me preguntó qué hacía yo, a qué me dedicaba. Le dije que no me dedicaba a nada, no había escrito un solo libro, pero que no sabía lo que haría en la vida. Y al oír que no tenía casa, me ofreció el alquiler de la buhardilla al lado de la de Javier Grandes. Entre no tener casa en Barcelona y tener una casa aquí a un precio que yo creí que era simbólico, pero que en todo caso simbólico no era mínimo, pues decidí quedarme. Entendí que era tan simbólico que no era importante que le pagara. Más bien, son mentes que trabajan en la juventud de una manera muy especial. No es que considerara que fuera un honor que me tuviera en la buhardilla, pero casi. En el 74, en el 73 había publicado un librito llamado Mujer en el espejo contemplando el paisaje, que era una novela escrita en el servicio militar en Melilla, en Marruecos, en el 70 y 71, escrita en un colmado militar cuando podía por las tardes, sin la intención de publicarla. Yo había trabajado en la revista Fotogramas del 68 al 70, había dejado la revista Fotogramas porque dije que quería ser director de cine y la directora, Elisenda Nadal, me dijo, pero ¿qué vas a dirigir? Le dije, un cortometraje. Me preguntó, ¿cuánto tiempo vas a tardar en rodar este cortometraje? Le dije, 3 días. Y me dijo, entonces, puedes volver a trabajar, ¿no? Ruedas el cortometraje y vuelves aquí y te esperamos como redactor de Fotogramas.
Y dije, no, porque yo ya estoy por encima de esto. Yo ya soy director de cine, en realidad. Y bien, entonces ella enfureció ante la tontería notable de mi incisión. Y el hecho es que rodé el cortometraje en Cadaqués, se llamaba Fin de Verano, lo presenté al Festival de Benalmádena, quedó clasificado el último por la votación popular, aunque todo el mundo aplaudía mucho porque era el mejor, pero era demasiado minoritario. Volví a Elisenda y le dije, mira, te vuelvo, como era previsible. Y tuve una segunda etapa en Fotogramas que tuve que compartir ya con Cristina Fernández Cubas, muy buena amiga mía, que era la que había llegado, había sustituido, ¿no? Él en aquel momento quería ser director de cine. Rodó un corto, Fin de Verano, un corto creo que se rodaba en Cadaqués, como estaba mandado en la época. Sí, bueno, pero luego se puso a escribir y ya llevaba 3 novelas, creo, pero su primer libro de cuentos se llama precisamente Nunca voy al cine. O sea, que son cosas de Villamatas. Por un lado llevaba una sección que se llamaba Cine Joven, que era una concesión que me había hecho Elisenda Nadal, ya que yo consideraba la revista demasiado comercial, en la que hablaba del cine que hacía Philippe Garrel y otros cineastas undergrounds o Jonas Mekas, etcétera, de la época. Aparte de esto, lo compaginaba con anécdota famosa de haber traducido del inglés una entrevista con Marlon Brando, que por temor a no confesar la verdad, que era que no sabía inglés y no podía traducirla, le hacía decir a Marlon Brando cosas muy interesantes, pero que supongo que no tenía mucho que ver con la personalidad de Brando. Y después recuerdo que por la noche en un bar de Barcelona, personas que entonces no conocía, Terence Moix y Gil de Viedma, conversaban y de repente oí a mi lado que Terence le decía a Jaime Gil, ¿has visto las tonterías que dice Marlon Brando en el Fotogramas? Entonces, claro, yo no me podía dar a conocer en aquel momento, después los conocería los dos, pero me pareció una insolencia hacia lo que había escrito enorme, ¿no? Yo creo que es una etapa muy interesante para los estudiosos de Enrique, porque sí, él tenía que traducir unas entrevistas y como no sabía inglés, pues las inventaba completamente. Y eran entrevistas con directores de cine, bailarines, extranjeros. Y la verdad es que le salían muy bien. Entonces nadie protestó, pero es que yo entiendo muy bien que primero no se debieron enterar, porque en aquella época pues estaba todo muy aislado, ¿no? Pero si se hubiesen enterado, yo creo que para qué protestar si contestaban, pero como Einstein, ¿no? Una cosa fantástica, porque las preguntas eran muy buenas, inventadas, y las respuestas eran maravillosas. O sea que yo creo que ahí su juego, este vals o tango o lo que sea que mantiene entre ficción, realidad, pues empezó ahí. Todo esto continuó después con la entrevista que inventé en Urayev, porque tenía cita con él en un hotel de Barcelona, el bailarín, pero por la noche anterior discutimos en un bar de Barcelona unos amigos míos y sus amigos de una forma no, que casi llegamos a las manos por una tontería y al día siguiente tenía que ir al hotel a entrevistarlo. Pensé, si entro en la habitación de hotel de Nureyev para entrevistarlo me va a matar porque no voy acompañado de la pandilla de la noche, ¿no? De modo que opté por inventarla y así se publicó y volvió a repetirse el rumor de que en Fotogramas se publicaban entrevistas en las que los personajes decían cosas insólitas. En concreto, Nureyev decía que el baile le recordaba a los toros, que también se las traía y era el titular. El problema fue también que inventé entrevistas con personas que luego compraban Fotogramas, como me pasó con Rovira Veleta y con Juan Antonio Bardem. Los entrevisté realmente y luego, como no me gustaba lo que opinaban del cine, les ponía algunas frases que eran revolucionarias para mí. Y estos enviaron cartas al director y me complicaron la vida más que Marlon Brando o que Nureyev. Trataba de modificar el cine español a través de las entrevistas que hacía Fotogramas. Como empresa era muy quijotesca y llevaba a la ruina, a mi ruina personal, ¿no? Bueno, aquí dice, Enrique Vilamatas nació en Barcelona hace 25 años, estudió Derecho y abandonó la carrera para dedicarse al cine. Hizo 2 cortometrajes y trabajó unos meses como redactor en la revista Fotogramas y como crítico de cine en Boccaccio. Esta es
su primera creación literaria. Ha decidido dedicarse full time a la literatura, aunque no sería de extrañar verle un día de director, de actor, de saltimbanqui o poeta. Aunque yo, la verdad, el primer libro que leí suyo fue este. Me acuerdo, estaba en Zaragoza, me iba a venir ya aquí, había terminado la carrera y me iba a venir aquí, y quería, bueno, pues estar al día de lo que se escribía aquí. Y lo que me llamó la atención fue también su biografía, ¿no? Dice, Enrique Vilamatas nació en el año 1948 en Barcelona, ciudad donde ha residido de modo permanente, con los paréntesis de largas temporadas en Milán, París y Zembla. Entonces me pareció todo tan exótico y tan cosmopolita que dije, bueno, me lo voy a comprar, ¿no? Entonces me compré el libro, me lo leí y me acuerdo que hubo dos o tres cuentos que me gustaron tanto que los marqué. Y un par de años después, o tres años después, cuando conocí a Enrique, le dije, pues yo leí, me encantaron tres cuentos de tu libro Nunca voy al cine, hasta tal punto me encantaron que incluso subrayé los títulos ahí en el índice. Y Enrique se quedó un poco así, y al cabo de un rato volvimos a hablar y dice, o sea, que no te han gustado los otros siete, ¿no? Y digo, no, que hubo tres que me gustaron tanto que lo destaqué. Bueno, ya luego nos hicimos amigos y discutimos por eso, y eso nos hizo más amigos, porque Enrique lo que tenía en aquella época era una táctica de, así un poco, un Dale Carnegie particular, que era el cómo ganar amigos, pero previamente había que convertirlos en enemigos, ¿no? O sea, había que discutir un poco con ellos y a partir de ahí ver hasta dónde podía llegar el cabreo y simultáneamente hasta dónde podía llegar la amistad. Y curiosamente yo creo que los grandes amigos de Enrique han surgido siempre de algún cabreo previo, ¿no? En realidad, lo que me ha ocurrido siempre es que a mí me fascinaba lo extranjero, lo diferente, lo extraño, lo que no había visto nunca. Y por lo tanto, eso trataba de llevarlo a cabo cuando escribía. Y mi fascinación por lo extranjero ya venía pues, de Cadaqués, que es el lugar donde empecé a ver personas que no eran de mi país. Es decir, que personas que además eran artistas. Yo entiendo que tengo que escribir algo que no ha escrito nunca nadie, diferente. Lo intento ya en La asesina ilustrada, que es un libro que asesina al lector de una forma casi verídica, aunque luego descubro que lo había hecho Agatha Christie, pero en un primer momento aquello me parecía original, como si fuera posible ser original. Pero siempre he tratado de distinguirme de lo que se hacía en su momento, al menos en el panorama de las letras de mi país, digamos. Me gustaría mucho decir es que es como tal escritor, ¿eh? Mucho. Bueno, en todo es distinto, en todo, incluso en su... Eso de la invención de la literatura que hace él, o de la recreación de la literatura. Desde luego en España no hay otros referentes. Enrique está solo, solo ante el peligro. No creo que le pueda tener ni imitadores, ¿eh? Cada libro suyo es una nueva indagación sobre... Siempre en torno a escritores, que es una cosa que sus enemigos le critican, ¿eh? Que por qué tanto escritor. Yo, como siempre digo, El Quijote es un libro de escritores y para escritores. O sea, el señor enloquece porque él está leyendo libros. Es un libro literario. Y el caso de Enrique creo que también, que sabe reinventar a los escritores, ¿no? O sea, muchos de ellos los conocemos gracias a él, además. Gombrowicz era, por ejemplo, para mí un faro en lo que tenía pensado que quería hacer sin haberle leído. Lo sorprendente es que no la había leído para nada, solo había visto una fotografía y una entrevista en la revista Quimera. Decía cosas extrañas, cosas originalísimas, que no tenían nada que ver con lo que decían los escritores, los poetas españoles, y pensé, bueno, esto es... Yo creo que yo escribo como Gombrowicz. Y durante muchos años estuve publicando libros pensando, entrecomillado, ¿no?, que escribía como Gombrowicz. Hasta que un día decidí leer a Gombrowicz y yo ya tenía 5 libros publicados y naturalmente descubrí que no tenía nada que ver con Gombrowicz. Sin embargo, al haber imaginado a un escritor extraño, singular, que escribía de una forma diferente a lo que escribían los otros, me había creado mi propio estilo, en realidad, gracias a este truco. Y así se va creando digamos, el maestro. El maestro es un maestro que creas tú mismo, ¿no?
esa ansia de ser radical toma cuerpo en el libro Historia abreviada de literatura portátil, que era totalmente algo mío. De alguna forma yo pensaba, esto va a quedar muy raro. Era tan, tan mío, y además había, tan sincero de otra forma, que quizás ahí radicó el que despertara el interés. Quiero decir que cuanto más me he atrevido a hacer algo que teóricamente va a ser algo que va a caer como que extraño y que absurdo y que horror, cuanto más me he atrevido a hacer algo muy mío, me ha ido mejor. Era el escritor, ¿no? Porque él tenía incluso la pose de escritor, ¿no? Aunque era un escritor desconocido para la mayoría de la gente, era un escritor que publicaba libros que se leían muy poco, era un escritor que salía en los suplementos literarios, pero tampoco le dedicaban grandes páginas, ¿no? Sin embargo, él tenía aspecto de escritor y la gente lo consideraba un escritor, y de hecho era un escritor. Estábamos muy pendientes a ver qué decían los periódicos, porque era la época en que se habían inventado aquella cosa de la nueva narrativa española, y entonces de repente igual te ensalzaban que te pegaban un bofetón en un suplemento, ¿no? Entonces los periódicos llegaban a las 3 de la mañana, ¿no? Y muchas veces esperábamos a que llegaran el país del día siguiente para leer el suplemento, para leer las críticas, ¿no? Lo cual te exponía a un final muy amargo de la noche. Si de repente Leopoldo Zancot, por ejemplo, que era entonces el crítico oficial del literatura española en el país, y de repente te cerraba un palo porque te ibas a la cama con mucho disgusto, ¿no? Y eso le ocurrió a Enrique. Y le ocurrió con... ahora no me acuerdo con qué libro fue. Con Una casa para siempre. Y cogió un disgusto tremendo esa noche. Bueno, no voy a contar lo que pasó. Me costó mucho más, Enrique. Tardó mucho en ser un escritor reconocido. Mucho tiempo. Ahora ya es la cumbre, ¿no? Pero muchos años que no... Él incluso se enfadaba porque no le hacían caso. Hay escritores que han jugado a estar en el establishment y Enrique no ha jugado. Enrique de pronto se ha visto allí porque lo han puesto, no había más remedio. Pero es un escritor que no estaba dentro de la sociedad literaria, ¿eh? Y aquí es fundamental estarlo. ¿No os ha gustado, piensas, este libro? Pues ahora voy a hacerlo más, vais a tener más de esto y además más difícil para vosotros todavía. Y eso es un motor. La incomprensión también es un gran motor si se tiene también ganas de lucha, ¿no? Ese motor creativo que conduce a que en realidad dices, pues voy a hacer otro libro y verás. Entonces te refugias en el nuevo libro, la obra va creciendo y al final necesitas siempre de la incomprensión para continuar, porque si te encontraras con la aceptación, como les ha pasado a otros escritores que conozco, ahí te puedes quedar como prisionero de una trampa inmensa, que es la trampa misma de la literatura, que si la literatura llega a un estado estable algún día, estará muerta, estará acabada. Por eso yo soy partidario de la crisis en literatura siempre, de ponerla en entredicho, de negarla, de partir de la negación de la escritura para escribir sobre la literatura negada o la literatura en su final. Es lo mismo que nosotros, necesitamos siempre la crisis, si no seríamos bacterias todavía. Parece que esté en reto constante consigo mismo y con su ingenio, porque continuamente va abriendo frentes. Por ejemplo, el último libro publicado, el Castle, a mí me sorprendió mucho y muy agradablemente, porque creo que ha abierto otro frente, creo. Entonces, es un abridor de frentes este hombre. Efectivamente, el libro que le lanza como el escritor original, no es el que lanza, sino el que le descubre, ¿no? El que hace que un público importante de repente diga, bueno, este escritor es muy especial, ¿no? Ha construido algo que no todos pueden hacer. Es un tipo que ha hecho no un libro bueno, sino ha hecho un género, ha inventado un género propio, ¿no? Y yo creo que eso fue Bartleby. Pero a partir de Bartleby ya también libros suyos anteriores fueron leídos de otra manera, ¿no? Es decir, que
Cuando empezamos a ser amigos, por ejemplo, justo ese año sacó Historia abreviada de la literatura portátil. Con ese libro estaba ya él fundando un poco su credo literario, ¿no? Muchas de las cosas que ha escrito después, las raíces las puedes buscar en ese primer libro, ¿no? Es un primer libro que pasó inadvertido porque llamó la atención el título, que era muy gracioso, pero tampoco lo leyó mucha gente, ¿no? Curiosamente, ese libro se ha convertido en un pequeño clásico después porque es un libro que ilumina bastantes de las cosas que ha hecho Enrique con el tiempo, ¿no? A partir de ahí ya no se iba a parecer a nadie, Enrique. O sea que yo creo que ahí encontró su camino, su libertad. Es un canto a la libertad, a su libertad, y allí se forjó lo que es ahora. Era un libro deslumbrante, rompedor, pero desde luego no estaba al gusto de todos los paladares. Eso, clarísimo. Pero eso es una buena cosa. Oh, mira, está nevando. Ah, ahora nieva, vale. ¿Y ahora qué hacemos? Cambia la conversación. Como está nevando, vamos a cambiar de conversación. Varsovia, por ejemplo. En el año 73 yo estaba en Varsovia. Bueno, claro, la pregunta sería qué hacía en Varsovia. Fue un viaje iniciático, realmente el gran viaje, ¿no? Este viaje consistía en que en realidad yo me iba con Marisa Paredes, que era una amiga que había conocido, la actriz en Fotogramas. Decidimos juntos ir a El Cairo. No, en realidad a Alejandría, porque a ella le gustaba el Cuarteto de Alejandría y yo dije que también que me gustaba el Cuarteto de Alejandría para hacer el viaje. Entonces, nunca llegamos a Alejandría, es un viaje extraño porque fuimos, en realidad, Marisa logró un pasaje en líneas polacas, pasando una noche en Varsovia, teníamos que hacer puente allí para ir al Cairo. Pasamos la noche en Varsovia, yo llamé a Sergio Pitol, al que no conocía, pero tenía su teléfono. Y bueno, la noche se convirtió en un mes entero en casa de Sergio Pitol y luego una sola noche en El Cairo. Fue un viaje iniciático. Fue el primer escritor de relieve importante que me hizo caso, que se interesó por lo que yo quería escribir. Como yo no quería escribir casi nada, me había obligado a contarle lo que quería escribir. De modo que, al hacerme caso, me facilitó las cosas y me condujo por el camino de la literatura, de alguna forma. Y Pitol fue fundamental, y por eso siempre que tengo que hablar de un maestro, considero que el maestro es Sergio Pitol. La estancia en Varsovia de un mes fue una imparable de noches y de anécdotas extraordinaria. Empezando por un hijo natural de Lenin, que me presentó Sergio Pitol, que venía por la casa de Sergio y que, bueno, realmente era fruto de una relación de Lenin cuando había estado en Polonia, pero que hasta los 15 años no se enteró de que era hijo de Lenin. Su madre le dijo, tú eres hijo de Lenin, y él dijo, ya lo sé, todos somos hijos del fundador del héroe de la patria. Él dijo, no, idiota, que eres hijo de Lenin. Y este hombre, que se parecía muchísimo a Lenin, por otra parte, se ganaba la vida dando discursos. Por ejemplo, iba a un manicomio y decía que la locura no existía, que los locos eran los de fuera, y tenía un gran éxito y aplaudía a todo el mundo. Iba a una cárcel y decía que la libertad estaba en la cárcel y no afuera, y tenía un éxito enorme todo el mundo. Se ganaba la vida de una manera pintoresca, que era diciendo lo que la gente quería oír en todos los lugares. Y cuando fuimos al aeropuerto para camino del Cairo, me acuerdo de la despedida, Marisa y yo estábamos impresionados, porque en realidad nos despidió el hijo de Lenin, ¿no? Y cuando llegamos al Cairo, en mi caso, a mí el Cairo me horrorizó, porque es que me había entusiasmado tanto el mundo de lo que entonces era el telón de acero. Me había gustado muchísimo Varsovia, el lugar, Europa. No quería, todo el rato estaba muy pesado con Marisa y me lo decía, porque realmente era terrorífico para mí el Cairo. Insistía en que quería volver a Europa, lo cual, cuando lo dices tantas veces, quiero volver a Europa, al final dices, cállate, niño, ¿no? Yo era muy pequeño, por otra parte, tal como dijo Marisa, creo que era muy pequeño en ese viaje. Llegamos a un acuerdo muy absurdo, no contaremos nada del viaje cuando nos separamos, y después cada uno llegó a su sitio y empezó a contar. Lo que pasaba es que me preguntaba todos los días después de comer, preguntaba qué pensaba escribir. En fin, era la primera vez que me preguntaban sobre esto y de alguna manera me hacía hablar. No había tenido tampoco, puedo decir, muchas opciones de hablar nunca
en general, es decir, no era muy hablador. Por lo tanto, yo creo que empecé a hablar allí, en Varsovia. De mis salidas nocturnas me acuerdo que con mi amigo Gonzalo en concreto éramos conocidos por no, prácticamente no decir nunca nada. Y en cuanto a temer al silencio, claro, esto, ¿sabes qué pasa? Que me recuerda la pregunta que me hizo Emmanuel Carrer hace poco. Esto fue en Florencia. En un momento determinado se produjo un breve silencio y él me preguntó, ¿te da miedo el silencio? Pensé que él se refería por su pasado cristiano a que había pasado un ángel y si me interesaba el tema de los ángeles. Yo no tenía nada que ver, creo. Yo creo que me lo preguntaba porque me conoce como escritor por Bartleby y compañía y me preguntaba si me daba miedo el silencio. Luego me hizo pensar y llegué a la conclusión de que efectivamente ese miedo mueve mucho toda mi escritura, ¿no? De alguna manera. Tengo miedo más bien al silencio que llega con la muerte, tengo miedo al silencio futuro. Y eso siempre me ha mantenido en vilo y vivo para escribir y tratar de hablar y de creer en la palabra dentro de las limitaciones de la propia, del propio lenguaje. Por eso a veces insisto en que Bartleby y compañía, contrariamente a lo que se cree, no habla exactamente de escritores que dejan de escribir, sino de personas que viven y un día mueren. De gente que lee y de gente que un día deja de leer. Y de gente que muere sin haber leído nada. Y de gente que ama y deja de amar o ama sin ser amada. De oleadas y oleadas incesantes. De seres inútiles y malolientes que vienen desde el fondo de los tiempos a hundirse. A hundirse aquí, que es a lo que venimos, a este mundo. Donde el instinto silencioso, el instinto de muerte, no necesita ni compañía de tanta que tiene. ¿Y tan retratado más y sin pintura? No, de esta manera de huir, no. ¿Cómo va? ¿Cuándo va a comenzar a ver que aquí? ¿Aquí París? Ahí. ¿Va a arribar ahí? Sí. I benvingut. Benvingut. Mira, te mostro un poc tot això. Sí, sí. Els retrats, com veus, serveixen espectres, però això és lleixiu, de muntada. Vull dir, és despintura. No hi ha literalment res més que... Veus? Això és la meva mare, per exemple. Sí. I no hi ha més que el lleixiu que treu. Sí. Vull dir, no, només és, és despintura. Això és el Modiano? Sí. Com a Frankenstein, veus, aquí? Un petit... Però està bé, eh? Molt bé, està. És ben ell. Però clar, aquest retrat mai agrada en el model. Ah, ja ho entenc, vale, vale. Però és, ja és així, però saps? Però tenint en compte que jo no tinc moltes pretensions. Saps? No, però no... Això, aquesta noia és guapíssima. Sí. El model, sí. I ja veus, quina... Mira, aquí tens cafè. Mira, si vols, pots ser un cafè. Thank you.
T'he pintat així, eh? T'he pintat així, sí. En Samaki. Au, vinga, aquí fa molta olor de lliciu, no? Ja com en 900. Ja deixarem que... Sí. Ara una càmera es filmarà com això es va tornar en blanc. Ara no es veu res més que una taca. Ah, també faré una foto així perquè és graciós, bastant espectral. Què sortirà després, pues? Ah, ja t'enviaré una foto. Sí. Pot venir a veure ara, si vols. Home, jo no sé si... Fantàstic, no? Clar, no pots dir que no siguis tu. No, no, em reconec perfectament. Sí. La boca és única, no? Sí, sí. Ai, els ulls, i potser hi ha alguna cosa, hi haurà. No, però clar, ara el lliciu anirà fent el seu... Em reconec moltíssim. Mm? Clar, després jo aniré treballant un poc més quan vegi alguna cosa. Pots treballar cegues, literalment. Escribía a los 3-4 años un cuaderno con dibujos, dibujaba y escribía al mismo tiempo y fue muy celebrado en familia. Y aparte que escribí un poema a mi madre, tiene mi madre todavía, y también después a los 12 años escribí una novela policíaca. Se titulaba Sus dos tíos y consistía en una novela policíaca sobre, bueno, basada casi en el Halcón Maltés, yo creo, ¿no? En la que había un tío que era bueno y un tío que era malo. Así de sencillo, y acababa en el Congo belga. Por lo tanto, se me consideraba como una promesa de la literatura a los 12 años. Y a los 14 cambié de estilo, de tema, de todo, influenciado por los cipreses creen en Dios, entré a escribir un libro que se llamaba La llamada de Dios, ni más ni menos. La pasaron a... En mi familia había varios jesuitas, y la pasaron a un profesor de literatura de los jesuitas de la calle Caspe de Barcelona, para que opinara sobre mis facultades como escritor. Y conservo todavía la primera crítica, que fue una crítica muy dura en la que se me acusaba de no ser realista. O sea, que esta es la primera crítica que se ha hecho a Enrique. La llamada de Dios. Qué gracia. ¿Y lo conoces, Enrique? ¿Lo ha escrito él? Ah. Bueno, esto sí que desconoce la realidad social de este mundo. Esto no es una crítica, es una realidad. ¡Qué gracia! Dado que el chico tiene ya capacidad, debería ser iniciado en la realidad social de nuestro mundo. Realidad que desconoce, como demuestran las páginas 25 y 38. Todo lo que contribuye a darle sentido de la realidad es un elemento que le capacita para una más efectiva labor de la sociedad. Efectiva labor de la sociedad. Pero en parte tiene razón. Claro, hay que lectura. Mira, ya empieza a gustarme el jesuita. Y Enrique ya era entonces así. Para el crítico jesuítico no era realista porque el niño protagonista de la historia tenía con facilidad una bicicleta. Creo que fue exagerada la manera de enfocar mi falta de realismo. En todo caso, parece que era un crítico muy poco favorable a la imaginación. Pero después quedó interrumpido esto por la edad adolescente pura en la que entré en otras historias e incluso jugaba al tenis, digamos. Y luego volví a literatura a través de fotogramas un poco y al cine. Había la idea de ser artista, muy vaga, pero en realidad escapar un poco de mi destino, que era en realidad estudiar Derecho
ser abogado y supongo que al final un político, no diré corrupto porque no habría sido, pero un político gris y sin interés. Je vous admire beaucoup. Je rêve de toucher vos mains. Puis-je? Quelle merveille, Gombrowicz. J'aurais tellement aimé vous entendre. Je vous aime, vous savez, Gombrowicz. Je vous aime. Vous comprenez? No, y escapar al destino, elegir la literatura. Como dice Bob Dylan, busco mi hogar en el camino. Y en mi caso encontré literatura en ese camino. Y en él estoy todavía. A veces me han preguntado, ¿hay que pasarlo muy mal para escribir? Claro, pienso, joder, hay que pasarlo muy bien. Me acordaba ayer de una frase de Bioy Casares que decía, siempre que soy feliz escribo novelas. Es decir, pues un poco es así, ¿eh? Escribo libros porque soy feliz. Esa es la clave. Enlaza con algo que dice Marcel Duchamp. Hay que tener fe en algo. Está hablando de fe y él elige tener fe en el arte. Le digo que es curioso que solo últimamente empieza a aceptar que se interesa mucho por la pintura. Está, naturalmente, el libro de Castle. Ahora ha sacado una cosa de Marienbad eléctrico sobre también una artista de instalaciones. De pronto, yo, trazando hacia atrás, de pronto digo, si Enrique de Duchamp ha hablado miles y miles y miles de veces, y Duchamp está muy cerca de él, está muy cerca de ver un objeto y darle otra lectura, ¿no? Entonces, Enrique hace diferentes lecturas de todo. Marseille ha reinventado una Barcelona, pero hay una cierta crónica allí. Hay una Guinardó estaba allí, sí, cuando hablaba del Carmelo, era el Carmelo. Pero Enrique no, además por el paseo de San Juan parece que estás por una avenida francesa. Digo, esto ya no es Barcelona, es mucho más. Me educó siempre en decir la verdad. Tanto es así que nunca me atrevió a decir algo que fuera mentira ante mi madre. Y sigue así, siendo así. Mi madre habla en catalán y cuando hablamos en catalán siempre digo la verdad. Y cuando hablo en castellano es el lenguaje de la ficción. Soy absolutamente contradictorio. Como decía Duchamp, soy contradictorio. ¿Y qué pasa? La frase no es de Duchamp, es de Walt Whitman. Dijo, soy contradictorio. ¿Y qué? Tiene una capacidad, un oportunismo para sacar las citas que le conviene. Muchas veces hay cosas montadas sobre citas. Algunas son inventadas porque le van mejor para el conjunto, ¿eh? Pero otras son citas que él se acuerda. No sé por qué hablas con él y de pronto dijo no sé quién. Y digo, pobre, pues que... O sea, tiene una memoria como la de Jim Ferrer, que también es como para llevarlo a un circo, y... pero que es más creativa que la de Jim Ferrer, ¿eh? O sea, Jim Ferrer, notas que hay escritores detrás de él, o sea, que sea Foch o lo que sea, pero él no ha reinventado a Foch como persona. A Enrique le hubiese interesado Foch como persona. ¿Dónde está la parte extravagante? Porque una cosa que le interesa mucho a Enrique es la gente extravagante, le fascina. Él venía de una tradición que no era la mía, o sea, la mía es una tradición más de novelista de toda la vida, ¿no? Él venía de una tradición en la que se juntaba lo pop con lo punk, con lo situacionista, con lo no sé qué, de repente con Mayo 68, con Dalí, ¿no? Entonces, con Andy Warhol también, o sea, él mezclaba muchas tradiciones y él sabía que era muy importante también aparecer como escritor, ¿no? Es decir, su obra no era solamente lo que escribiera, sino su obra iba a ser también su vida, su figura, ¿no? Y efectivamente yo creo que mientras todavía como escritor no era muy leído, pues hacía esfuerzos
redoblados para aparecer como escritor, ¿no? Luego, precisamente ya en cuanto ha sido más celebrado como escritor, que es a partir de los años 90, creo que no ha tenido que hacer ese esfuerzo, ¿no? En la vida se dice también que hago mucha literatura y actúo literariamente. De alguna forma tengo que contar que cuando me llamaron para la primera conferencia me creó como un problema inmenso porque precisamente escribía para no tener que hablar en público. Me he creado un personaje distinto del que escribe. Si hablo en países donde no me conocen de nada, creo un personaje nuevo totalmente. Un personaje pavoroso, un personaje terrorífico, a veces un personaje maravilloso, encantador, simpático, que es lo que nunca he sido. Y aparezco simpático de repente en Noruega, ¿no? O sea, sí. Yo he odiado siempre los simpáticos, los he odiado desde niño, porque yo era silencioso y callado y serio. Bueno, supongamos que estamos, ¿por qué no?, en el más allá. ¿Y si hay otra vida y otra muerte? No puedo ser más misterioso en la respuesta. No alcanzo a... Digamos que puede que estemos en lo mejor de lo peor. On pourrait dire que peut-être on est dans le meilleur du pire. O como creen otros, en lo peor de lo mejor. Comme sí. D'autres le croient, dans le pire du meilleur. Por lo tanto, yo aparezco simpático en Noruega, aparezco malvado en Escocia de repente, este verano pasado. Malvado, absolutamente convertido en un escritor escocés a lo Walter Scott. Y con éxito total, porque era igual que Walter Scott y gustó. Y además finalmente dije que mi autor preferido era Walter Scott. Y entonces el moderador de Edimburgo dijo un aplauso para este caballero porque es un admirador de Walter Scott. Y todo el público, jamás sabré si en coña o realmente, me aplaudió todo el mundo. Lo decido sobre la marcha, depende de las circunstancias. Aparezco de una manera u otra según también el público que veo, las circunstancias. Lo hago porque impunemente, sí. Sí, con facilidad, sí. El traductor Gabastú dijo que yo era diabólico, ¿no? Que le habían dicho que no me tradujera porque yo era diabólico. Trataba de apoyar la obra encarnando un personaje llamativo en la noche. De alguna forma para que me leyeran. En el momento en que empezaron a leerme, dejé de cultivar el personaje. Yo creo que es lícito haber intentado llamar la atención para que me leyeran. Una vez lo conseguí, ya quedaron varios damnificados, esto sí, varias personas damnificadas, pero aparte de esto, pues, y di la lata a muchos, pero en todo caso, el fin justifica los medios. Esto queda muy bien porque la sorpresa. Sí, la sorpresa lo dice todo. Sí, porque, bueno, sí, luego... porque está el que me odia, dice, es que gilipollas. Entonces, cuando me río, bueno. Yo creo que él es un personaje de su obra. A ratos los personajes se confunden con el autor, realmente. Aquí hay unos intercambios y unos préstamos entre personajes de Enrique y Enrique. Y a veces Enrique hace cosas que las podría hacer perfectamente un personaje suyo. Y al revés, hay como un intercambio ahí de funciones. Yo no sé si era premeditado esto, yo creo que no. Yo creo que él es su mejor personaje, su gran personaje. Le gusta jugar y le gusta buscar llevar las cosas y las situaciones a sus últimas consecuencias, ¿no? Bueno, somos amigos desde hace 30 años ya, ¿no? Sí, 30 años desde el 85. Y la verdad es que esa cosa de que se dice que Enrique es raro, bueno, es que en una época efectivamente le gustaba a él aparentar cierta rareza. Pero luego, por ejemplo, tiene esas cosas básicas del ser humano, por ejemplo, la amistad, la lealtad, ¿no? Tiene como una serie de valores básicos que son casi de película de John Ford, ¿no? La lealtad a los amigos, la lealtad a Paula, ¿no? Y es curioso porque eso no encaja en esos juegos un poco diabólicos que en aquella época hacía sobre sí mismo, ¿no? El palíndromo con su nombre,
Vilamatas, Satam Alive, toda esa interés, esa pasión suya por los escritores, que no es que fueran los raros, sino los maléficos, ¿no? Aleister Crowley y esas cosas. Pues curiosamente le gustaba mucho ese lado diabólico y la verdad es que no se ajusta a su personalidad. Pasan cosas extrañas. Bueno, claro, a principios de este siglo colaboraba mucho en El País de Cataluña y empecé a decir que me pasaban cosas raras. Entonces se hizo un poco famoso esto de que me pasaban cosas raras que contaba, hasta el punto de que otros escritores molestos, que también estaban a mi sección, dijeron, a mí también me pasan cosas raras, pero yo pensaba, no es lo mismo. Porque claro, el que ha inventado que le pasa cosas raras es a mí. Un amigo me dijo, a ti no te pasan cosas raras, el raro eres tú. Pero el hecho es que pasarme cosas raras o extrañas ha seguido ocurriendo y siempre ocurran cuando no pienso en eso. Cuando más despistado estoy sobre el tema, suceden. Muchas veces lo que los escritores realistas vemos y sabemos interpretar de una manera, pues los escritores como Enrique ven cosas que no vemos, que los demás no vemos y a partir de ahí construyen, ¿no? A él le gusta buscar en la realidad esa parte menos realista, ¿no? y en la que se reconoce mejor y en la que además está buscando también material para sus libros, porque muchos de sus libros surgen de pequeñas experiencias cotidianas que otro no aprovecharía y él sí, ¿no? Un día Enrique estaba aburrido en su casa, cambiando las direcciones de una agenda a otra nueva, y de repente se le ocurrió inventarse un nombre, Dolores Mackenzie, pongamos, un teléfono, y con la idea posible, probable, de dejarlo por allí como quien no quiere la cosa, para que Paula, su mujer, lo mirara y se preguntara, ¿quién es esa Dolores Mackenzie subrayada en rojo y con letras mayúsculas? Sí, bueno, esto es muy Enrique. Pero entonces, ¿qué hizo? Pues no llegó a dejarla por allí como que no quería la cosa, sino que de repente necesitó el impulso de llamar por teléfono, a ese teléfono que se acababa de inventar. Y bueno, pues ¿qué se espera? Pues se espera que le digan se equivoca o que salga la voz de telefónica diciendo este número. Pues no, salió una señora con voz cansada, dijo sí, Dolores Mackenzie. Y cuando ya iba a colgar, dijo, un momento, que ahora se pone. Entonces, Enrique contaba, bueno, hay muchas versiones, todas inventadas por él. Enrique contaba que sintió miedo feroz porque de repente le pareció oír una voz con eco, una casa sin muebles, en la que se podían oír los latidos de su propio corazón. Encontrarse ante la sensación de que había una casa que solo existía, que no existía, estaba en letargo, y solo existía si a alguien como a él se le ocurría invocarla y tocar el número, ¿no? Entonces es un poco la historia de la literatura, si quieres, ¿no? Ha habido un momento en que me di cuenta de que todo lo que me ocurría lo podía pasar por el tamiz de lo que escribo, y todo era raro, es decir, extraño. Y es por la manera de contarlo, es la forma de contarlo. En un viaje que hice de regreso de París a Barcelona, en aquellos trenes de cuatro camas masculinas en un vagón, y me tocaron tres camas. Una de ellas estaba vacía porque el pasajero subía en Lyon. Y otro de los pasajeros era un tipo de 25 años que llevaba un papagayo. Pero me dijo, cuando empezó el viaje, me dijo que él estaba enamorado de ese papagayo. Le dije, ¿enamorado? Me dijo, sí, el anterior papagayo que tuve, tuve que darlo, prestarlo, porque no me quería, pero este sí que me quiere. Y lo más absurdo del asunto es que el papagayo estaba en una jaula, a sus pies, y de vez en cuando el papagayo decía, je t'aime, je t'aime. Bien, por la noche, cuando estábamos durmiendo, él tapó al papagayo. Entró el pasajero de Lyon, y el pasajero de Lyon subió a la litera de arriba.
de que yo estaba. Cuando ya había subido y se había tapado con las mantas y tal, se oyó, je t'aime, je t'aime. Entonces, todos pensamos, cuidado que no piense que soy yo, o sea, bueno, y siguió el viaje. Entonces, yo llevaba una Polaroid y le pedí, al llegar a Barcelona, al del papagayo, si le podía hacer una foto. Le hice una foto con el papagayo y fui hasta la Garriga, donde estaba mi familia, estaba mi madre, le conté la historia del papagayo. Y mi madre dijo, como siempre tú, inventándolo todo. Y digo, perdona, aquí está la foto del joven y el papagayo, la acabo de hacer. Y me dijo, evidentemente, tú lo inventas todo, o sea, ¿cómo es posible que me enseñes esta foto falsa? Yo, como escritor realista español, te diré que Enrique no se acertaba en nuestro grupo. Yo creo que además los escritores realistas lo primero que tienen que hacer es hablar de sus padres y de sus problemas con la realidad, ¿no? Y Enrique nunca ha hablado de su padre, nunca ha hablado de su madre en sus libros. De hecho, Paula de Parma está en todas las dedicatorias de todos sus libros, pero no está Paula de Parma, no está Paula en sus libros, ¿no? El libro donde hay más de Enrique es el libro parisino, ¿no? París no se acaba nunca. Pero también hace una especie de caricatura de sí mismo y se inventa un joven artista que fue y que lo fue a medias, ¿no? Pero luego, pues luego es una parte mítica de su vida, ¿no? Porque el haber sido un realquilado de Marguerite Duras es una cosa bonita. A cualquiera le gustaría tenerlo en su currículum y poder contar las anécdotas de no pagarle el alquiler y esas cosas que cuenta Enrique, que yo creo que también muchas de ellas son cosas que ya le gusta contar para reírse un poco de sí mismo, como bueno, de su época legendaria, ¿no? La época legendaria le inspira muy poco respeto a él mismo, le gusta mucho contar eso, pero al mismo tiempo lo trata con un poquito como de esparpajo. Bueno, lo que acabo de ver ahora es una sorpresa y es que hay ascensor. Para mí es increíble saberlo porque son 6 pisos los que tenía que remontar cada día cuando llegaba a la casa y ahora veo que con buen tino han puesto ascensor para esos 6 pisos. En fin, todo ha cambiado. Si uno tenía vocación, no tanto de escritor, sino de artista, pues realmente París era en ese momento un sitio interesante, ¿no? O el sitio interesante en Europa. Y sobre todo viniendo pues, de la España, esta provinciana del franquismo, ¿no? Su estancia en París tampoco fue tan larga, pero fue lo suficientemente provechosa para él como para decir, bueno, ya me he aireado, ya he vuelto, ya me he convertido en otra persona. O sea, tuvo algo de viaje iniciático. Me gusta sentarme en las terrazas de los cafés de París. Y también me gusta mucho andar por esta ciudad. Andar a veces durante toda una tarde, sin rumbo preciso, aunque tampoco exactamente al azar ni a la aventura, pero tratando de dejarme llevar. A veces tomando el primer autobús que se detiene ante mí. Como decía Perec, no se puede tomar el autobús al vuelo. O bien caminando deliberadamente por la Rue de Seine para asomarme al arco que da al Quai de Condé y allí descubrir la silueta delgada de mi amiga la maga, detenida en el pretil de hierro del Pont des Arts. Me gusta París, la Place de Fürstenberg, el 27 de la Rue Fleurus, el Museo Moreau, la tumba de Tristan Saga, las rosadas arcadas de la Rue d'Anjou, el bar Au Chien qui Fume, la fachada azul del Hotel Bachet, los puestos de libros en los muelles y sobre todo una carretera secundaria cerca del castillo de Vincennes en el que hay un modesto y antiguo letrero sobre un poste que señala como si acabáramos de llegar a un pueblo que vamos a entrar en París. Me gusta mucho en esta ciudad pasar por un sitio que no he visto hace tiempo, pero también lo contrario, pasar por uno por el que acabo de pasar. Me gusta tanto lo que hay en París, que la ciudad no se me acaba nunca. Me gusta mucho París, porque no tiene catedrales ni casas de Gaudí. Es el centro neurálgico, uno de los 4 puntos cardinales del surrealismo en París. La Place de Fürstenberg. Habían hecho un mapa esotérico también de la,
de la villa y había cuatro puntos por donde cruzaba el azar y las situaciones decisivas sin darnos cuenta. He hecho fotografías en esta plaza y siempre quedo diferente de cómo soy, de una manera notable. Supongo que también ahora que se me está rodando va a sorprender el aspecto. A mí al menos me sorprenderá el aspecto. Porque la plaza es como si la plaza interviniera en mi forma de ser visto por mí mismo. Sí, si fuera verano, os invitaría a estar más tiempo y a lo mejor también os pasaba a vosotros. Bueno, como anochece, creo que es momento de retirarse, porque ya todo se está enturbiando en la oscuridad, ¿no? De modo que mejor retirarse. Porque hay que tener en cuenta que lo correcto es lo correcto, pase lo que pase, lo correcto es marcharse.